Bueno, menos mal que pasábamos por aquí. Son demasiado pequeños para andar por ahí solitos, ¿no? Sí, quédate con ellos, Willy. Yo voy a ver si encuentro a su madre. Bueno, disfrutad del desayuno. No, la frambuesa es para mis pequeños. Es que es lo único que les gusta. Solo tengo 4, pero a su edad comen tanto como 10 bichitos. ¿4? Entonces a lo mejor son sus hijos los que he visto en el bosque. ¿Qué? Es imposible. No llevo tanto rato fuera. Estoy segura de que mis hijos me están esperando en el nido. ¿Demasiado? Es lo que ocurre con las chinches rojas. Cuando tardamos mucho en llevarles algo de comer, los pequeñines se marchan en busca de otra madre que los alimente. Y este año ha habido tal sequía que apenas quedan frambuesas en el bosque. Dices que has visto 4 bichitos en el bosque, ¿verdad? ¿Dónde están? No anden lejos. No se vaya, yo se los traeré enseguida. ¡Os he dicho que ya basta! ¡Quietecito! ¡Me voy a enfadar mucho! ¡Mi mamá! ¡Eh, Willy! ¡He encontrado a su madre! ¡Oh, vaya! ¡Menos mal! ¡Estos monstruitos son incontrolables! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡A casita hay que volver! ¡Vamos a comer! Muchas gracias. Oh, perdone, todavía no me he presentado. Me llamo Maya y él es Willy. Y yo soy Escarlata. ¡Oh, no! Tengo que ir rápidamente a buscarles algo de comer. Vosotros, pequeños, quedaos aquí. ¡Espere! Yo puedo ayudarla a encontrar frambuesas desde el aire. Sería más rápido y no les daría tiempo a escaparse. Willy, tengo que volver a la colmena. Oh, Willy, vamos. ¿No podrías esperar aquí y vigilar a los pequeñines? Uno, dos,